El viento lo balanceaba. Ay, qué recuerdo tan negro. Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello. Lo habían colgado el domingo de las ramas de aquel cedro. Yo apenas tenía 10 años. Lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos, pero arrastraba una espuela. Era de los asesinos. Señor juez, ¿le pertenece o que ya se le olvidó? Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos por los que lo busco yo. Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo de las ramas de aquel cedro. Lo voy a dejar colgado en el paso del coyote. Venga muy bien preparado. Sus hijos no tienen culpa, pero esto no viene al caso. Si usted no llega a las 12, tal vez no vuelva a mirarlos. El diablo andaba a caballo, los hechos los presenció en el paso del coyote. Este caso sucedió allí, Jesús Maldonado.